No, no. Bueno. Hola. Y estoy acá. Hola. Hola. Hola, hola. Joel. Hola. 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 Hola, ¿cómo les va? Hola. Hola, 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 Joel. Hola, hola, Joel. Hola. Chicos. Chicos, chicos. Silencio, por favor. Así que no se le escuchaba, yo veo. Chicos. De nada. Mi amor, por favor. Chicos, ya. Ya volvió al internet. ¿Me escuchan? Entonces voy a volver a empezar. Señora. Voy a volver a empezar el video. ¿Listo? Entonces necesito que hagan silencio. Voy a desactivar. Voy a desactivar los micrófonos. Sí, mejor, profe. Silencio. Voy a desactivarlos. Ya está. Ya se han escuchado los audífonos. Con razón es que no se escuchaba. Había una vez un niño llamado Felipe que se sentía superior a los demás. Cada niño de su escuela o cerca de su casa no querían jugar con él, porque siempre quería que las cosas se hicieran y nunca respetaba los comentarios, ideas o juegos de los demás. Felipe se molestaba si alguien no le hacía caso. Se molestaba tanto que empezaba a gritar e inclusive a regañar a sus niños, a lo que estos niños regañados se iban y se apartaban de Felipe para ya nunca volver a jugar con él. Los niños que se quedaban de poco a poco se iban apartando porque no les interesaba jugar con un niño que no respetaba las ideas de los demás y que no mostraba respeto alguno hacia los otros. A este niño que quería ser líder, ya nadie lo invitaba a jugar por la misma situación de gritón y de ser una persona sin valores. Al paso del tiempo, Felipe comenzó a quedarse solo y no encontraba razones por las cuales ya no quería jugar con él. Siempre que los demás veían que se acercaba, todos corrían hacia otro lado sin decirle nada. Esta situación le sucedió muchas veces, y un día por la tarde, un anciano, al ver que los niños escapaban de Felipe, le llamó y empezó a platicar con él, comentándole las respuestas a todas sus dudas. Mira, Felipe, los niños oyen de ti porque he escuchado que no los respetas y que siempre quieres que hagan lo que tú digas. Por eso, a estos niños no les interesa jugar contigo. Felipe quedó anonadado ante este comentario que le dijo el anciano. Por primera vez, dio gracias y se retiró a su casa. Entró directamente a su cuarto y ya estando ahí, se recostó en su cama y pensó nuevamente en las palabras que le dijo el anciano. Mira, Felipe, los niños oyen de ti porque he escuchado que no los respetas y que siempre quieres que hagan lo que tú digas. Por eso, a estos niños no les interesa jugar contigo. El niño líder recordó también que le dio las gracias al anciano antes de retirarse. Y esto hizo que Felipe se sintiera bien y planeó una estrategia. A la mañana siguiente, con los niños de su escuela, sigiló
cariñosamente se acercó a ellos sin que lo vieran. Y al llegar, los demás vieron que tenía un balón en las manos. Los niños emprendían la huida y antes de que se fueran y lo dejaran solo, Felipe dijo: amigos, les pido una disculpa por el comportamiento que he tenido con ustedes y por querer ser un líder. Me he dado cuenta que eso me ha dejado sin amigos y eso es lo que no deseo. Si ustedes quieren, traje este balón para que juguemos fútbol. O podemos jugar lo que quieran. Prometo respetarlos todos los días y no enojarme en lo absoluto. Los niños se vieron a los ojos y decidieron que Felipe se quedaría a jugar con ellos. Pasó el tiempo y en efecto, el niño que ya no era líder se comportó a la altura y respetó a sus amigos a lo que estos le dijeron. Nos vemos mañana, Felipe, para jugar de nuevo. Bueno, chicos, voy con el video, pero recuerden que esta clase queda grabada. Entonces, vamos a ver los valores aprendidos. En este video. Entonces, los valores aprendidos son los siguientes: el respeto, ¿cierto? La tolerancia, y la comunicación. Ahora, en su cuaderno van a tener que responder estas preguntas. El niño líder, ¿cómo se llamaba el niño del cuento? ¿Por qué los amigos no invitaban a jugar a Felipe? ¿Qué estrategia planeó Felipe? ¿Y qué le reconoció el anciano a Felipe? Recuerden que pueden volver a mirar la clase para que puedan responder estas preguntas. Las actividades a desarrollar. Decorar el segundo periodo en el cuaderno de emprendimiento. Copiar las temáticas en el cuaderno que se encuentra en la diapositiva número 8. En el cuaderno copiar qué es un líder. El concepto lo encuentran en la primera diapositiva. En el cuaderno copiar las cualidades de un líder que las encuentran en la tercera diapositiva. Y en el cuaderno copiar las preguntas sobre el cuento del niño líder que las encuentran en la sexta diapositiva. Recuerden que esas preguntas deben solucionarlas. Recuerden que estas actividades las pueden enviar a CIS Colegios, ADMO o al correo que encuentran ahí. Todas las temáticas de este periodo son cualidades de un líder, las profesiones y los oficios, el trabajo en equipo y la prueba integral. Bueno. Entonces voy a activar sus micrófonos y quiero saber si les quedó todo claro. Recuerden que como se cayó en un momento el internet, esta clase queda grabada y yo la subo para que la puedan volver a ver. Bueno, chicos. ¡Venga! La clase ya se va a acabar, quedan como que 4 minutos, entonces si se corta, espero que hayan entendido. Recuerden realizar sus actividades, ir de cosas y en la medida de lo posible ir entregando las actividades. Bueno, chicos. Sí, señora profe. Bueno, señora profe. Recuerden que por ahí en la noche. Sí, señora. Ya sí, señora profe. Sí, señora profe. Señora. Sí, señora profe. Chao, chicos. Señora profe. Señora profe. Señora profe.
Señora, señora. Sí, señora, profe. Sí, señora, profe.